Hola, vamos con otro vídeo de este raycasting que estamos haciendo de este motor pseudo 3D. Y bueno, lo teníamos. Sí, habíamos hecho las colisiones horizontales en el anterior vídeo, que nos había, digamos, llevado bastante tiempo. Y ahora vamos a hacer las colisiones verticales, que como es muy parecido, pues vamos a hacer un copia-pega. En este vídeo vamos a ir más rápido, ya que como tenemos las horizontales, vamos a copia-pegar las horizontales y las vamos a modificar y nos van a dar las verticales. Entonces, control C, y aquí donde tenemos la función ya hecha de colisiones verticales para copiar pegarlo, lo teníamos ya dejado, le habíamos dejado ya, digamos, el nombre de la función puesto, y vale, hemos copia pegado. Entonces ahora pues simplemente vamos a modificar. Entonces, estas son las verticales. Entonces, lo que cambia es colisión H, ahora es colisión V, X intercept y intercept. Estos son coordenadas, esto es lo mismo, lo vamos a dejar igual. Y aquí, lo primero que voy a explicar, adyacente. Aquí en las colisiones verticales vamos a hallar el opuesto. Es decir, esto, este me molesta un poco este triángulo aquí que tenía, no sé por qué lo tengo puesto. Vamos a ver. Bueno. Habíamos visto las colisiones horizontales. Entonces, en una colisión horizontal, vamos a ver. Igual lo agrando esto. Vamos a suponer que este es nuestro jugador. El rayo, vale, una colisión horizontal, bueno, línea, colisión horizontal, lo voy a poner aquí. Entonces, teníamos que hallar el lado rojo. Bueno, vamos a hacer el azul primero, mejor. Esto es en cuanto a las horizontales que vimos en el anterior vídeo. Bien, tenemos que hallar, bueno, en una colisión horizontal, teníamos que hallar el lado rojo, es decir, el adyacente. ¿Por qué el adyacente? Porque el ángulo, que voy a ponerlo pues en gris mismo, voy a dibujar un angulito. El ángulo, digamos que es, bueno, siempre es sobre la horizontal. Y entonces el ángulo que se forma, el cateto dentro de un triángulo rectángulo, está el cateto adyacente, que sería el rojo, y el cateto opuesto, que es el azul. Lo de opuesto y adyacente es simplemente la diferenciación, es que aunque esto queda como más alto que ancho, digamos que el azul es el opuesto, es decir, el opuesto al ángulo. El cateto opuesto siempre es el que está opuesto al ángulo, y el adyacente es el que está en el ángulo. Es decir, este rojo. Por eso en las colisiones horizontales calculamos el lado rojo, ya que el azul lo sabemos, restando la coordenada y del jugador menos la coordenada y del tile, y sabemos también el ángulo en el que mira el jugador, porque esto forma un ángulo, y siempre tenemos suficientes datos. Tenemos tanto lo que es el cateto opuesto en este caso, como el ángulo, y entonces eso es suficiente para... Vaya. Sería disminuirlo, y eso es suficiente para lo que es aplicar la trigonometría. Entonces la tangente es la relación entre el opuesto y el adyacente. Entonces, despejando, cuando queremos calcular el adyacente es, bueno, aquí no se ve porque lo tengo movido, vamos a ver, el adyacente es el opuesto entre la tangente, que es lo que calculábamos a la hora de las colisiones horizontales. Ahora son las verticales, necesitamos el opuesto, que es el adyacente por la tangente. Ojo, al despejar nos queda adyacente por tangente. Entonces, para ver un poco la diferencia, en una colisión vertical, vamos a esto, ahora vamos a ver una vertical. Entonces vamos a ver una vertical, pues aquí mismo. Este es el jugador,
rayo. Entonces, en una vertical, que sería, por ejemplo, aquí. Tenemos que hallar el opuesto, porque el adyacente, ahora voy a poner el azul, y el opuesto, tenemos que hallar el rojo. Bueno, en este caso, estos son steps, entonces podríamos, digamos que tenemos que hallar tanto uno, tanto este, oh, vaya cagada, tanto este como este. Vale. Ahora tenemos que hallar el opuesto, porque es el opuesto al ángulo. Es decir, en una colisión vertical ya no es el adyacente que sería el azul, sino ahora tenemos que calcular los rojos. Es decir, en este caso, en el caso de la primera intersección sería este. Y en el caso de la segunda intersección se formaría otro triángulo, porque ese otro triángulo se formaría así, que sería, estos dos triángulos son proporcionales, por eso lo de los steps que calculamos después, hasta que encuentre una colisión, pero el primero que vamos a hallar es este. Entonces, para allá, vamos, que necesitamos hallar el opuesto, porque es el opuesto al ángulo, es decir, no es como anteriormente, que hallábamos el adyacente, por eso aquí es el opuesto, simplemente eso no sé si lo he explicado muy bien, pero bueno, que aquí tenemos que hallar el opuesto en las verticales, vale, porque estamos en colisiones verticales, entonces hemos cambiado el opuesto y colisión V. Otra cosa que cambiamos, pues todo lo que ponga horizontal, ahora es vertical, siguiente X horizontal pasa a ser vertical, simplemente cambiamos pues el nombre de las variables, pero el procedimiento que vamos a hacer es el mismo. Casilla X y casilla Y para hallar las coordenadas del array quedan igual. Aquí pues lo propio, subcolisiones verticales, que no sé ni qué he escrito aquí. Vale, se nos pone en verde, está bien escrito. Colisión H pasa a ser colisión V. X intercept y intercept y los steps se quedan igual. Y aquí buscamos la primera intersección, obviamente vertical. Vale, entonces como es vertical, pues es al revés, tenemos que calcular sobre la X. Ahora es X intercept, o sea, es básicamente casi casi el contrario, no en todos, pero es prácticamente poner lo contrario. Las Y son X y las X son Y. Para buscar la primera intersección vertical, X intercept es igual a la posición X dividido entre el tile y multiplicado por el tile. Es decir, vamos a hallar la posición, digamos, la vamos a hallar, vamos a dividir y la división nos da esta de aquí. Entonces, para cuando estemos, luego veremos la corrección de que cuando estemos mirando a la derecha hay que sumar un tile para que nos dé esta, porque si dividimos nos da siempre la esquina superior izquierda de un rectángulo. Es decir, las coordenadas que nos da son estas y cuando estemos mirando a la derecha pues necesitamos colisionar aquí. Pero bueno, eso de momento, X intercept, es decir, hallamos la cuadrícula donde estamos, y ahora no es hacia abajo, porque al ser vertical tenemos que comprobar si apunta hacia la derecha, que es lo que estaba explicando ahora, incrementamos un tile, porque la división nos da como si estuviésemos, no en el anterior, pero bueno, nos da la parte izquierda que no nos vale. Vale, entonces, en vez de abajo, tenemos que recurrir a la función de izquierda. Tenemos hecha la izquierda, entonces, si apuntamos a la derecha, es decir, if not izquierda, si izquierda no da verdadero, entonces, a la x intercept, que es lo que estaba explicando en la cuadrícula, le sumamos un tile. Primera corrección hecha. Y ahora, adyacente, pues no, ahora es el opuesto. Entonces, opuesto es igual a X intercept menos posición X. Y cuidado aquí porque la fórmula cambia, porque al despejar, esto es trigonometría,
al despejar, digamos, antes calculamos el adyacente era el opuesto entre la tangente, pero el opuesto es el adyacente por la tangente. Al despejar nos queda por, cuidado. Entonces al copiar-pegar, cuidado, porque ahora es por. Ahora el entre se convierte en por. Importante, porque si nos equivocamos en esto, el programa se rompe, obviamente. Vale, entre la tangente del ángulo, o sea, por la tangente del ángulo. Y con esto calculamos el opuesto, que es el que necesitamos ahora. Entonces, intercept, al revés que antes, es igual a rayo y, pero más el opuesto. Un poco como vemos, pues lo contrario que antes. Y ya hemos terminado aquí. Vamos con los steps. Al revés que antes, aquí el x-step es un tile x. Y aquí voy a hacer una cosilla. Porque aquí me puedo equivocar fácilmente. Y voy a borrar esto. Porque hay que copiar pegar, pero hasta cierto punto ya aquí no me gusta copiar pegar. Porque me puedo equivocar. Entonces, x-step es un tile. Y ahora, prefiero, si vamos a la izquierda, invertimos. Vamos a comprobar hacia dónde miramos para hacer la corrección correspondiente. Entonces, if izquierda de rayo A, o sea, de rayo, perdón, pasamos rayo y el A correspondiente. If izquierda con estos parámetros, si da positivo, si da verdadero, mejor dicho, o menos 1, entonces x step es igual a menos x step. ¿Qué hacemos con esto? Pues que si vamos a la izquierda, si estamos apuntando a la izquierda, pues eso, le damos un step negativo. Es decir, si estamos mirando, amplia esto, si estamos mirando hacia la izquierda, es negativo. Simplemente eso, simplemente pues hacemos la corrección correspondiente. Y si no, pues nada, lo dejamos igual. Lo dejamos positivo. Y entonces ahora, y step. El step i es tile x por, recordemos que ahora es por, la tangente de rayo a, del ángulo, vamos, de rayo, del ángulo correspondiente al rayo correspondiente, de rayo a punto ángulo. Y este. Con esto calculamos los opuestos proporcionales, es decir, una cosa es el primero, que es este de aquí, es este opuesto, y luego los steps hay que calcular, van a ser todos igual que este, es decir, va a haber hasta que encuentre una colisión, en este caso he encontrado una aquí, pero hasta que encuentres una colisión va a hacer todo el rato triángulos de este tamaño. Es decir, solamente el primero va a ser más pequeño, que es la primera intersección, pero todos los demás son los steps. Y para calcular el step, podemos hacerlo también de forma proporcional, porque como son proporcionales se puede hacer una regla de 3, pero bueno, lo hemos hecho con trigonometría, que también vale. Entonces, i-step, a ver si que no me equivoque en la sintaxis, que luego la liamos, por tan rayo ángulo, vale. Es que no me quiero equivocar en estos pasos, que son importantes. Entonces, otra corrección, if not abajo, ahora vamos con el tema de abajo arriba, de rayo A, and y step. Corregimos el paso, pero esta vez el paso vertical. Si no vamos abajo, si nota abajo y el paso es negativo, pues está mal. Otro caso que esté mal sería si vamos abajo, abajo, rayo A. Ay, que aquí me equivoco y pongo, aquí es así, pasamos rayo y pasamos A por separado, and y este menor que cero, entonces y step igual a menos y
Vale, ¿qué hacemos con esto? Pues si nota abajo, si abajo da false o cero, es decir, si no vamos hacia abajo, si vamos hacia arriba y el paso es mayor que cero, es positivo, o si vamos hacia abajo y es negativo, está cambiado. En ambos casos está mal, pues simplemente lo invertimos. Nos aseguramos de que el paso sea correcto. Vale. Y esta parte, que no quería equivocarme, ya está. Vale. Y ahora ya vamos con... adjudicamos, siguiente X, pero obviamente aquí estamos en verticales. Siguiente X vertical es igual a X intercept, que queda igual. Y siguiente Y vertical igual a Y intercept. Aquí... como son verticales, si apuntamos hacia la izquierda, forzamos menos un píxel. ¿Para qué? Para lo mismo que antes lo hacíamos de arriba abajo. Cuando hay una colisión en un muro, por ejemplo, aquí, y el jugador está, digamos, aquí, esta colisión, cuando vamos a la derecha nos da bien, porque al hacer la división nos da la parte izquierda, es decir, cuando miramos hacia aquí nos va a dar bien, hacemos la división para que nos dé una posición de array y nos daría, digamos, en este caso un 9 y está bien, pero aquí dividimos y nos da un 6, y está mal porque el muro realmente está en el 5. Simplemente es un píxel, o sea, está, al hacer la división nos va a dar un 6, pues simplemente restamos un píxel, solamente un pequeño píxel, y ya tenemos el 5, simplemente para meterlos, para asegurarnos, meterlos en el muro. Entonces, esto es lo que estamos haciendo aquí. Pasa que, bueno, aquí hay que modificar, que está copiado. Entonces, if... es decir, si apuntamos a la izquierda, pues menos un píxel. Siguiente Y, ojo, vertical. Siguiente, bueno, siguiente Y, perdón, que me estaba colando ya. Siguiente X, porque las ser verticales son las X. Es igual a siguiente X vertical menos 1. Vale. Siguiente X vertical, siguiente X vertical. Eso es. Pues eso, que si apuntamos a la izquierda, un píxel menos para asegurar que nos metemos en el muro. Vale. Y ya, pues nada, el bucle buscar el punto de colisión, el bucle do loop. Casilla X es igual a siguiente X vertical. Hacemos la división para hallar una casilla de array para pasar los parámetros a colisión escenario. Pero esta vez es siguiente X vertical y siguiente Y vertical. Tail X, tail Y queda igual. Colisiones. Verticales. Esta es la propia función. Colisión V. Y adjudicamos a wall hit X vertical. Como vemos, pues es simplemente modificar, copiar, pegar y modificar prácticamente. Lo cual en este vídeo pues nos va a permitir ir más rápido. Aquí es vertical. Vale, y vertical. Bien, que no me equivoque. Vale, recordemos que esto era un bucle hasta que encontraba una colisión. Entonces, si no hay colisión, continúa el bucle. Tenemos que hacer, pues eso que es vertical, tenemos que modificarlo de vertical. Vertical. Ahí, pues el...
Vale, siguiente y vertical, vertical y colisión. Cuidado aquí, que si no nos daría un bucle infinito. Colisión V. Colisión vertical. Vale. Eso es. Pues esto es un, este es el bucle. Pues simplemente, como lo expliqué en el anterior vídeo, para que, digamos, hasta que encuentre una colisión, va a hacer, digamos, va a repetir. Es decir, si está el jugador aquí, esta sería la primera intersección y luego ya va haciendo steps en el bucle hasta que encuentre un muro. Todo esto sería lo que está haciendo el bucle. Y lo que hacemos es que si no hay colisión, else, simplemente súmale un step x y un step hasta que encuentres colisión. Vale, pues ya tenemos las colisiones verticales. Espero no haberme equivocado en la sintaxis de nada, porque es fácil equivocarse, es mucho engorro. Nos queda solamente dibujar rayos, es decir, vamos a repasar el orden. El rayo se apoyaba en la actualiza rayo, que es la primera que hicimos, que simplemente es pasarle el ángulo del jugador al ángulo de cada rayo. Chequeamos cuál es más corta, que es lo que acabamos de hacer, entre las colisiones horizontales y las colisiones verticales. Hacemos la comparativa entre la distancia horizontal y distancia vertical y nos quedamos con la colisión horizontal o vertical, la que sea más corta. Entonces adjudicamos warhit x igual hit y, si es horizontal o si la más corta es la vertical. Y nos queda, pues, habiendo hecho todo el cast, que es esto, esto es el raycast, las colisiones, nos queda la última subrutina, que es dibujar el rayo. Simplemente con esos datos, pues dibujamos el rayo, cada rayo de los 600 que hay. Y bueno, vamos allá. Dibuja rayo. Entonces, necesitamos un par de variables temporales, x destino y destino. Vale. X destino, esto es hacia dónde va el rayo, que lo tenemos almacenado en wall hit x, y wall hit y, que son las toda esa comparativa que hemos hecho era para adjudicar el punto de colisión, que es wall hit x y wall hit y. Se adjudicamos a x destino y destino, que son variables temporales, y ahora hacemos ya el if, que distingue entre renderizar en 3D o dibujar en 2D. Aunque de momento solo es en 2D, pero bueno, vamos a ir haciéndolo. Entonces, si not modo, esto es 2D, que es lo que vamos a hacer. Entonces, hace una línea. Esto va a ser 600 veces, son 600 rayos. Esto sería un rayo, que es desde rayo A, X, rayo A, Y. Es decir, la posición X, Y, donde, que es donde empieza el rayo, que es en el propio jugador. Y el destino, como su nombre indica, es X destino y destino, que es igual hit X igual hit Y. De color verde. Entonces, esto sería lo que he dibujado todo el rato, el rayo verde. Es decir, vamos a borrar un poco. Vale, vamos a poner al jugador. Aquí tenemos al jugador. Un rayo. Entonces, esto sería... de donde parte el rayo sería rayo AX, rayo AY, que es la posición del jugador. Y donde termina es en X destino y destino. Terminaría en X destino y destino. O lo que es lo mismo, wall hit X, wall hit Y. Es decir, esto sería wall hit X y wall hit Y. Es decir, esto es lo que hemos hallado. Y eso sería la línea, eso sería cada rayo. Y todo esto 600 veces. Y vamos a hacer lo de ya, lo de dejar hecho lo de 3D, que sería, digo el nombre de la subrutina, que es subrender. Es decir, si estamos en 3D, si no estamos, si estamos en modo, not modo sería 0, si modo es menos 1, subrender, vale, y le pasamos rayo. Y el rayo correspondiente. Me pone error porque no está creada, obviamente. La vamos a comentar y lo dejamos hecho. Y esto va a ser la diferencia entre dibujar en 2D o 3D.
Vale, de momento en 2D. Nos queda una pequeña cosa que es, creo que no está hecho. La subrutina principal se llama el rayo y tenemos que darle espacio en el bucle principal. Aquí, de momento dibuja escenario, dibuja jugador, falta el rayo. El rayo, que bueno, se llama el rayo, pero son 600 en realidad. El rayo hace un for de 1 a 600. Y bueno, vamos a ejecutar. Y bueno, vamos a ver si por fin vemos algo después de tanto código y tanta colisión. Tanto WallHit X y tanto WallHit Y. Vamos a ver. Bueno, pues mira, ha salido. Y esto es. Esto es la visión del jugador de momento en 2D. Tenemos 3D, de momento no hay nada. Y esto sería en 2D. Todo lo verde es nuestra visión. Es decir, lo que veríamos nosotros. Aquí podríamos ver el fondo este. Aquí ya no, aquí habría puntos muertos. Esto sería un punto muerto porque no vemos, obviamente no vemos aquí en tres dimensiones porque nos lo tapa este muro. Lo verde es exactamente lo que vemos en 3D. Lo que veríamos, lo que veremos en 3D. Y de momento pues tenemos un jugador en 2D. Bueno, tengo que quitar un poco el rayo rojo, que ya no nos vale. Era simplemente para orientarlo. De hecho, lo voy a quitar ya para que no nos moleste. A ver, eso estaba en dibujar el jugador. Y vamos a X destino y line. Vamos a comentar esto. Porque esto no nos sirve. Ya solamente en el modo 2D ya que nos haga el puntito y listo. Vale, eso. Voy a hacer otra cosilla. Voy a hacer que dibuje, no sé si un rayo, número de rayos igual a res x. Es decir, número de rayos es la resolución, que es 600. Vamos a poner que nos haga solamente 3. Para que lo veamos un poco más esquematizado. Vemos 600 rayos, vamos a ver 3. Para comprender un poquito también. Es interesante ver esto. Vale. Y esto sería con 3 rayitos solo. El centro sería hacia donde miramos, el ángulo del jugador. El de la izquierda es el tope. El de la izquierda, 30 grados a la izquierda. Y 30 grados a la derecha, el de la derecha. Es decir, total 60 grados. Y esto sería, digamos, pues nuestra visión solo con 3 rayos. Con 3 rayos no veríamos más que 3 rayas en pantalla, no se vería nada. Cuanto más rayos utilicemos, mejor. Dentro de lo que es la velocidad que nos permita. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo. Y ya en el siguiente, pues ya... empezaremos a renderizar en 3D, que es bastante más, esto es lo que hemos hecho hasta ahora, es muy importante, es el corazón del Raycast, y es, digamos, ya tenemos hecha una parte importantísima, ya está todo hecho. El renderizar en 3D es una pequeña subrutina, que es prácticamente dibujar una línea, es decir, una línea, bueno, 600 en realidad, pero bueno, es hacer un line, una línea, 600 veces, y cada línea pues se dibuja en función de la distancia, los cálculos que hemos hecho de las colisiones, es decir, a la distancia que esté el muro se verá de un tamaño o de otro, pero bueno, lo que nos queda es más sencillo que lo que hemos hecho hasta ahora. Así que nada, hasta el siguiente vídeo.